Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chile vamos a hacer un nuevo episodio de Dungeon of Elends. Así que nada, vamos a continuar en la última vez que jugamos y ver qué hacemos y ver qué tan mal estamos. La verdad, bueno, estamos más o menos mal. Eso solo tiene esa defensa, ni siquiera. Entonces me queda solamente una puerta nada más. Sí. Ok, entonces. Queda acá también. Entonces, veamos, chicos y chicas. No, no voy a construir eso porque sería un gasto innecesario. Tengo que volver al medio porque me están destruyendo todo. Pero no sé cuánto dure. Ya no tengo comida. No. Atacame a mí. Prefiero dividir un poco esto, la verdad. Ya, ese fue un ataque negativo. Malo. Pero no, igual funcionó. Esta es la salida, chicos. No, esa no es la salida. Ojo. Esta es la salida. ¿O no? No. No es la salida. No puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ah, me queda una puerta. Qué locura. Veamos. No puedo creer, o sea. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ok. Esa es la salida. Estamos mal. Estamos mal. Estamos mal, estamos mal. Estamos mal. Hemos perdido. Así que nada, chicos. Hemos perdido. Esto está muy mal. Bah. Veamos. Mm-hmm.
que no tiene ni siquiera mucha vida, ni corre, bueno, corre rápido, pega poco. Vendría a ser como que algo no tan bueno, la verdad. Veamos. Pues últimamente en estos episodios no me ha ido tan bien. En serio. No ha sido lo mejor. Estoy triste. Me hubiera gustado que me hubiera ido mejor. He llegado hasta el piso 8, de hecho. Creo que ese ha sido mi mayor logro. Pero espero mejorar ahora, en serio. No sé si en este mismo instante, pero espero mejorar. Me gustaría tener los 46, pero no sé si los logre, la verdad. Y acá tengo un pequeño dilema. Que, claro, no sé todavía. Si avanzo y pongo acá, queda esto libre. Y esto queda... queda abierto a que lo ataquen. Pero lo malo de esto... Lo malo de esto es que esto no sirve de nada. Y esto tampoco sirve de nada. Y esto tampoco sirve de nada. Entonces, si tengo uno, tendría que ser a lo mejor al costado. Y... sí, tenía que ser acá. Pero... ojo. No, no puedo dejar que me rompan esto. Ahora sí. Entonces... ocupé mis dos y iluminé eso. Tengo aún ese cuarto que me va a probablemente molestar un poco. Probablemente sí. Pero no lo sé todavía. Aún no lo sé. Solo he hecho... ok, no, necesito mejorar mi seguridad. Okay. Urgente. O sea, solamente por el hecho de que pude andar peleando todo el tiempo solo, si no hay... me gasté gran parte de mi material ahí. Tal vez, a lo mejor no... no debía hacerlo, pero... creo que es lo correcto. Y no voy a invertir en más material. Tengo 30. Y no creo que invierta en más cosas. Creo que invierte en más cosas, por lo menos. No me conviene. Con ese ya se ve un poco más rápido. Oh, camina. Wow, fuck, casi lo matan. Estamos recién comenzando.
Bueno, voy a guardarme todo el material que tengo porque prefiero guardármelo. Y... En serio. Y ya. Uniforme. Lo voy a dar acá, mi compañero. Menos uno de speed, me dice. Entonces voy a... mover esto de una vez acá, o sea, a mi amiguito, y voy a irme con él hacia allá. Voy a agarrar el cristal, ya es hora de agarrar el cristal y moverlo. Me acuerdo que él no es tan rápido, así que, pero tampoco quiero que muera. Cero, no, 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 por favor. Bueno, chicos, este va a ser el episodio más corto que van a ver de él. Que es una mierda. Así que nada, chicos, eso es todo. Cuídense, por favor. Suscríbanse, déjenme like, comenten por el video. Y ya que me enojé, así que los veo en un próximo episodio de Dungeon of Elves. Cuídense. Ah, y esparcen mi canal por todos lados, por favor, si es que realmente les gustó. Cuídense.